Sin embargo, nosotros, que somos los nuevos, lo que tratamos de hacer es crear un nuevo canal de producción, de venta, de distribución. Va a marcar un antes y un después en la marca. ¿Por qué? Porque el método con el que lo estamos construyendo, el tema de la impresión 3D y encima el equipo que estamos formando, cómo vamos a comunicar todo esto, las posibilidades que se abren con la fabricación digital y un montón de cosas a nivel digital que ya hacemos en Racks, a mí me parece que tiene el potencial de ser algo fuera de serie, fuera de serie. Es verdad que tenemos que ver cómo responde la gente. Creo que tenemos un trabajo por delante importante. Hay que sobresalir. Aquí no vale la mediocridad. O sea, creo que tenemos que, pues eso, subir el nivel de, a lo mejor, de las publicaciones de anuncios, ¿no? Hacer un vídeo que explique el proceso de arriba abajo y que sobre todo inspire y vean todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque al final, joder, es un proyecto ambicioso. Pero es que, gente, estamos hablando de que el material se puede reciclar casi al 100%. Estamos hablando de mejoras a nivel de ingeniería y de procesos que implican que vamos a poder en un futuro utilizar inteligencia artificial para optimizar los procesos. Hablamos de cómo aprovechar la estructura descentralizada y de trabajo remoto que tiene Racks para promover una fabricación en remoto también. O sea, la parte de escalabilidad, por ejemplo, del proyecto, gracias a eso, es brutal, ¿no? O sea, nosotros el día de mañana, yo sé que hay mucha gente que nos sigue de Latinoamérica, el día de mañana nosotros podríamos tener un pequeño centro de impresión en Latinoamérica y que las zapatillas se produzcan allí. Es que esto es heavy, ¿no? O sea, la capacidad de expansión que tiene. ¿Aplicáis Lean Startup? Hombre, Antonio, esa pregunta me ofende. Yo creo que soy de las personas que defiende públicamente, defensores públicos de Lean Startup mayores que hay ahora mismo en habla hispana. No, hombre, pero en España, ¿no? Yo creo. Y eso, bueno, luego creo que nos puede abrir muchas puertas. Es un proyecto que al final nos va a permitir expandirnos a muchísimo más público. Más público, más money. ¿Crees que Nike, Adidas y similares no han hecho vuestro método todavía? Lo que le ocurre a Nike y Adidas es que ellos pueden hacer este tipo de cosas a nivel de marketing, ¿vale? Pero les cuesta muchísimo adaptar toda su estructura de costes a esos métodos de fabricación. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos incluir en nuestro ADN. O sea, nosotros no tenemos ya 50.000 tiendas y 50.000 canales de distribución que hay que adaptar. Ellos tienen una manera muy buena de hacer dinero haciendo las cosas como se hacían tradicionalmente. Sin embargo, nosotros, que somos los nuevos, lo que tratamos de hacer es crear un nuevo canal de producción, de venta, de distribución. Entonces, esa es la ventaja que yo creo con la que nosotros contamos. Tú piensas que los márgenes que tiene Nike son muy ajustados. Entonces, tú le metes una tecnología nueva. Claro, son marcas muy consolidadas. Gente, mirad, esto es importante. Las marcas consolidadas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ellos ya van a tener... O sea, Nike mañana... yo qué sé. Nike mañana va a seguir facturando millones y millones de dólares. Pase lo que pase, ¿vale? Pero espero que esto te siga a ayudar creciendo y a sacar, joder, Jacobo, eso para adelante. Muchísimas gracias, tío, de verdad. Se agradece un montón, se agradece de corazón. Por supuesto, y además sobre todo el contarlo, ¿no? O sea, fijaos que esto yo os estoy contando a nivel conceptual. Estáis viendo cómo estamos haciendo todo. Bueno, qué cojones, mira, ya se ha enseñado, pues si ya se ha enseñado, os la enseño yo mejor todavía. Mirad. Pensad que claro, aquí, un segundo, voy a ocultar la cámara esta. Pensad que aquí, bueno, lo que estamos buscando es una fabricación muy orgánica, una fabricación que incorpore partes de desarrollo por métodos de diseño paramétrico, diseño que está optimizado por medio de algoritmos para, pues, uno, optimizar el... O sea, esto no es así por capricho. Esto es así porque optimiza el material, ¿vale?
Serán todas, serán del mismo color porque se imprimen. Se imprimen en. Con el mismo material. A ver, gente, yo soy consciente de que es un diseño muy loco, ¿vale? Lo que pasa es que cuando haces una cosa de estas, los primeros diseños tienen que ser muy locos, tienen que ser muy nicho, tienen que llamar mucho la atención. Cuando nosotros consigamos asentar a nivel de producción esto, podemos hacer cosas que sean un poquito más conservadoras, no tan locas, y que nos abran, pues eso, nuevos públicos, ¿vale? Y nada, esto... Esto está hecho de manera casi generativa. Y lo bueno que tiene es que nos permite hacer todo de una pieza. Pues la verdad no tengo ni idea, Potino, porque como estamos desarrollando, no es como otras zapatillas en las que yo puedo hacer más o menos un cálculo de los costes. Yo creo que será algo más cara que una chancleta normal, pero tampoco algo muy exagerado. O sea, para mí el papel que tendría que tener España es el de lo que se supone que debe ser. Un país en el que la industria que hay es industria de alto valor añadido. Yo no quiero que los españoles trabajen como los chinos. No tiene ningún sentido. Son trabajos de menor valor añadido. El problema que tiene un país como España es que al final se ha anquilosado. No, al tener una legislación laboral tan inflexible y una adicción crónica a las subvenciones y al intervencionismo estatal, no tienes una industria dinámica como por ejemplo es la estadounidense. Lo que sé, imagínate, ¿no? Lo típico que dicen es que los ingenieros aquí, los científicos, se tienen que ir fuera. Bueno, es que qué estupidez entonces. ¿Para qué formamos a gente si luego no lo vamos a poder dar un entorno laboral en el que integrarse? Aquí sí sabemos qué va antes, si el huevo o la gallina. Aquí lo primero es entorno laboral flexible. ¿Por qué? Porque si no te ocurre un poco, esto pasa en Venezuela. Venezuela tiene la Universidad Central de Venezuela es muy buena. Pero claro, si formas a la gente bien y luego no puedes integrarla, ¿qué sentido tiene? Bueno, eso es interesante, ¿no? Con esto que comentaba antes, no sé si estabas, Iván, de la fabricación aditiva y estamos poniendo mucha carne en el asador aquí. Estamos tratando de innovar, o sea, nosotros podríamos quedarnos muy cómodos en el nicho en el que estamos, haciendo lo que hacemos, y lo que estamos tratando es de innovar. Ese tipo de cosas es las que pueden devolver fabricación. Ese tipo de fabricación es el que se puede hacer aquí. Es más, te diré que nosotros fabricamos en España. O sea, Racks de momento se fabrica todo en España. Es verdad que hay materiales, hay ciertos procesos que no los consigues en España, los tienes que hacer fuera. Ganar dinero por internet siendo un chavalín, pues puedes utilizar plataformas que estén contratando. Tienes que tener algún skill que tenga utilidad y sacarle rendimiento. Hombre, narcotráfico, nosotros en principio cosas ilegales no recomendamos, aparte de que es mucho riesgo, ¿no? Igual trabajar en la industria del CBD o del cannabis legal, ¿no? Limón, encima tienes Limón, tienes nombre de... ¿Tú sabes quién era Limón? Limón es el último sicario que tuvo Pablo Escobar. Era el que casi murió con él, creo, cuando lo ajusticiaron. A ver si Limón va a ser narcotraficante. Sí, trap. De hecho, mira, a mí como sabéis que es que me encanta contaros todo, ya que lo has mencionado lo voy a enseñar. Tenemos un proyecto de hacer un NFT de Racks. Y además creo que se podría hacer un NFT muy, muy chulo, gente. Porque nosotros, la primera colección, sacamos unas zapatillas exclusivas que estaban numeradas. Y aunque creo que lo haremos con zapatillas nuevas, por ejemplo, todos los proyectos de los proyectos relacionados con sostenibilidad, queremos que haya algún tipo de... que siempre acompañe un NFT
a esos productos porque, joder, es muy interesante, ¿no? El que haya esa trazabilidad. Pero mirad lo que tengo aquí. Un NFT de Inception. A ver qué os parece. Esto además es un póster que todos los dueños de Inception tienen. Esto de aquí lo mandamos físicamente. Entonces, pues oye, creo que podía estar bien, ¿no? Ahí con la fecha de lanzamiento, pero creo que lo haremos con zapas nuevas, ¿sabes? El release, que fue el 11 del 11 de 2019, y Minted, que es cuando se mintea, es cuando se genera el... Cuando se genera el... Joder, el token. Y el número de cuántos son. Creo que podemos hacer en Racks cosas muy chulas con esto, ¿no? Imaginaros lo que sería vender los derechos de un diseño. Efectivamente, sirve para evitar falsificaciones. Es una cosa que... Y para tradear. Mirad, nosotros estamos preparando un drop exclusivo, ¿vale? Creo que tenemos que volver a los orígenes en algunas cosas. Como por ejemplo el tema de los drops. ¿Quién no se acuerda de esos primeros drops en los que la gente estaba ahí como loca esperando durante toda la semana para hacerse con algunas? Y luego la conversación que se generaba, ¿no? De mucha gente diciendo, ah, no me dio tiempo a coger esto, lo otro y tal. Añadidle a esa experiencia que ya era buena cuando la hacíamos así, el tema de que haya un token. Esto puede generar muchas interacciones, como por ejemplo que haya gente que en los drops compre el token... Y ni siquiera reclame el producto, sino que tenga el token simplemente para revenderlo o para tradear. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades ahí en todo este tema. ¿Qué te parece la inversión en energías renovables? Como cualquier otra inversión. Yo nunca creo que haya cosas que sean la panacea, ¿sabes? En plan de, oh, es perfecto. El futuro es renovable. En principio sí, creo que el futuro es renovable, pero eso no quiere decir automáticamente que pueda ser una buena inversión. Si me hablas, por ejemplo, de montar una startup que esté centrada en la energía renovable, te diría buen negocio, porque hay mucha pasta disponible para eso. O sea, no sé, HV, necesitaría más información. Es que no, mi respuesta es vaga, ¿no? Con tan poca información.